ni el agobiante calor que se registró en la capital queretana impidió que cientos de familias se congregaran en las banquetas y jardineras de la avenida Zaragoza, donde se llevó a cabo el tradicional desfile cívico-militar conmemorativo al inicio de la independencia de nuestro país, el cual fue organizado por la 17ª Zona Militar acantonada en Querétaro, el cual encabezó Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado, y el general de brigada diplomado del Estado Mayor, Carlos César Gómez López, comandante de la 17ª Zona Militar, así como autoridades gubernamentales y civiles. Antes del mediodía dio inicio con la descubierta de la columna de motociclistas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le secundaron los contingentes de escuelas de nivel secundario de educación media superior y los cuerpos de emergencias y auxilio, siendo un total de 14 columnas las que desfilaron. El parte de novedades le correspondió al teniente coronel de Armada Blindada del Estado Mayor Presidencial, Omar González Zamora, quien reportó que el desfile se llevó a cabo como estaba programado, sin novedad. Participaron 3 banderas de guerra, 1 bandera monumental, 14 banderas de planteles escolares y de dependencias gubernamentales, 2 jefes, 29 oficiales, 256 de tropa, 2 canes, 40 vehículos militares y 1 cocina de campaña del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 48 soldados de la 12 Compañía del Servicio Militar Nacional, 640 conscriptos y 8 mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional, 1.880 alumnos, maestros y bandas de guerra de planteles escolares, habiéndose desarrollado sin novedad. Con imágenes de David Peregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.